El huracán Norma de categoría 3 de 5 en la escala de Saffir-Simpson avanzaba el viernes hacia la turística península de Baja California, en el noroeste de México. Ciudadanos y autoridades se alistan para su impacto este fin de semana. El ciclón se localizaba a 235 kilómetros al sur del turístico Cabo San Lucas, con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora, según un reporte del Centro Nacional de Huracanes estadounidense. Los dueños de negocios orientados al turismo, como los restaurantes a pie de playa, adelantaron procedimientos preventivos para proteger sus locales antes del arribo de Norma, previsto para el sábado. Yo creo que sí nos va a impactar una buena parte. Desde la semana pasada pues ya hemos estado al pendiente de las noticias, de todo lo que sale en las redes sociales, en las páginas de internet. Y pues nada, estar al pendiente y pues ya nos preparamos con agua, con despensa, con los útiles, utensilios necesarios. Nosotros hemos estado tomando nuestras precauciones, asegurando todo lo que podamos. Es algo habitual que hacemos cuando tenemos este tipo de ciclones tropicales. Ya todos sabemos qué es lo que podemos hacer. Autoridades locales han informado que en los balnearios de la zona se encuentran unos 60.000 turistas, la mayoría extranjeros. El fenómeno tocaría tierra en las inmediaciones de Los Cabos para luego atravesar el Mar de Cortés e internarse en el estado de Sinaloa en las primeras horas del lunes, probablemente degradado a tormenta tropical. Autoridades de los estados afectados por el fenómeno se han declarado en alerta. Norma provocará lluvias fuertes en los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, todos en la costa del Pacífico.